del presidente que ahora está en España me ha impulsado a tener un pequeño comentario sobre el cambio que se ha operado a nivel de la llamada política internacional. Bajo el peso de la Guerra Fría, el campo de las relaciones internacionales estaba limitado a donde usted estuviese asociado. Un área de América Latina con la autonomía supuesta que debía comportarse tenía un límite en saber que la hegemonía de Estados Unidos en este continente y que además era el jefe de un bloque global hacía que se condicionara cualquier paso en el vínculo internacional. Estamos reducidos a la región y a la zona en el vínculo con Estados Unidos. Había manifestaciones esporádicas, pero en el fondo la Guerra Fría imponía también un límite a las relaciones internacionales. Veíamos cada quien, una muestra es que China tenía dos países con los que tenía relaciones en plena Guerra Fría. Hoy tiene relaciones con 17 países. De que nosotros no teníamos relaciones con China, sino que en la medida en que se fue deteriorando esa hegemonía regional de Estados Unidos, hasta el presidente dominicano dio un viaje para ir a China y establecer relaciones. Pero había un condicionamiento, privilegiar el vínculo internacional en el área ideológica en la que uno se encontraba. Y eso fomentó grupos en todas partes, un grupo africano, los grupos latinoamericanos en el Asia y la presencia de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, que era una presencia militar para tratar de imponer en toda Europa su propia unidad en nombre de defenderla de la amenaza permanente de la competencia roja, hacía que los bloques regionales tuviesen una propia dinámica para funcionar. Ahora, sin Guerra Fría, se ha ido constituyendo una nueva cultura, porque ya no tenemos separación en nombre de diferencias ideológicas o políticas. Ahora tenemos un solo mercado que está expandiéndose y tratando de articularse como tal, favorecido por el hecho de la dinámica de la comunicación. Ya no hay secretos, ya no hay labores que usted pueda a nivel económico propiciar solo para una zona, cuando tiene la posibilidad de que en tiempo real el mundo entero sepa lo que usted hace. Y cuando la competencia va tomando un carácter distinto, ya no es la lealtad a esta orientación ideológica, es la eficiencia o es el precio, son las condiciones de la mercancía las que deciden. Se está produciendo un cambio de envergadura y que se está acelerando ese cambio. Y en ese orden estamos asistiendo no solo con la creación de un solo mercado, estamos asistiendo también a un hecho que yo insisto mucho en él, que es el clásico proceso de relevo de la hegemonía mundial que ha mantenido Estados Unidos. Ya no tiene Estados Unidos ni el factor ideológico para que se le condicione un área privilegiada, ni puede ignorar el hecho que la comunicación y la transparencia han impuesto en el mundo y siguen fortaleciendo. Ya no hay secreto a nivel de las acciones públicas. Ya no hay condicionamiento que puedan evitar dar explicaciones. Ahora, en ese proceso doble, apertura mundial para un solo mercado y al mismo tiempo reducción del poder que tenía Estados Unidos en la zona donde nosotros estamos. Ya ni en Europa hace falta la OTAN. El presidente saliente de Estados Unidos fue a Europa a plantearle a los europeos que pagaran la OTAN si la querían, y los franceses, a nombre de todo el continente, le dijeron claramente, ya no hace falta la OTAN, ¿de qué nos va a defender la OTAN? Si todos nosotros estamos estableciendo relaciones y fortaleciendo vínculos con la zona del mundo de la que teóricamente nos cuidaba la OTAN. Es sorprendente que un túnel esté preparándose para conducir de Rusia a Europa vía Berlín el gas que antes fundamentalmente patrocinaba o comercializaban
recursos norteamericanos. Y ahora el gas va a ir en un túnel de Rusia a Berlín y de Berlín para Europa. El hecho de que se esté produciendo la ruta de la nueva China, de un camino de 20.000 kilómetros para un tren entre Pekín y Berlín para toda Europa, son indicadores de que hay una tendencia a estrechar el vínculo entre Europa y Asia y a reducir en ese vínculo de Europa y Asia la hegemonía que tuvo Estados Unidos impuesta sobre todo por el predominio militar que hoy no tiene justificación. Y una muestra de ello es que Estados Unidos mismo comienza a retirar tropas como la que tiene en Afganistán. Comienza a aceptar que hay una emergencia con una característica económica en ese mundo de Asia que no puede pasarse por alto. Que el hecho de que Japón y China sean el núcleo básico de un aglomeramiento de naciones que han creado el primer bloque económico con más de 2.300 millones de personas en el Asia, para a partir de ahí, de fortaleciendo el negocio entre ellos, tener entonces la fuerza de poder aprovechar la nueva realidad que hay en el mundo. Hay un cambio a nivel internacional. Un cambio tan notable que solo un estúpido puede ignorar que hay que abrir los ojos, que no se pueden seguir las prácticas de ayer, que hay que adecuarse a las posibilidades de hoy. En ese sentido, la política internacional de nuestro gobierno ha cambiado. El viaje del presidente ahora a España, antes de cumplir un año en el poder, le va a permitir fortalecer esta visión. Primero, aprovechándose en la invitación de que todas las naciones que tienen un impacto de la cultura española se van a reunir allá, y eso va a tratar de fortalecer el vínculo que, basado en una cuestión cultural, existe en esta parte del mundo. Y además, en España, como la matriz de toda esa corriente hispánica que hay en el mundo. Hay que fortalecerla, pero ese fortalecimiento no tiene nada que ver con una exclusividad. Ahora, usted tiene que defender el fortalecimiento de sus vínculos con todos los países de la comunidad hispánica y con España, al mismo tiempo que va a tratar de fortalecer sus relaciones con Estados Unidos, porque aunque se ha ido produciendo una reducción de la influencia de Estados Unidos en el mundo, con la República Dominicana se tiene una relación muy especial. Allá viven casi 2 millones de dominicanos. Y allá vienen las remesas, la mayor donación que tenemos nosotros, porque en cierto modo es una donación, no hay que devolver nada a cambio de esa magnífica entrega, que en el mes pasado llegó casi a 1.000 millones de dólares en un mes. Y por el otro lado, de allá viene el turismo para la República Dominicana. Entonces, los dominicanos ahora tenemos que actuar sin la sujeción del límite que nos imponía la Guerra Fría, en tratar de consolidar nuestros vínculos, en entender la nueva realidad y tratar de consolidar entonces un vínculo mayor. En medio de esta crisis que nos ha paralizado a todos, de este virus, ha habido una reducción del turismo, y el turismo es una de las fuentes principales de este país, y yo estoy seguro que una de las promociones fundamentales que va a promover el presidente Luis Abinader en Europa, es decir, en la República Dominicana hay condiciones para rehabilitar el turismo. Ya está creciendo el núcleo de visitantes que tenemos nosotros y estamos trabajando para crear condiciones de salud como la tercera nación del continente que va a terminar de vacunar a su país para crear un ambiente de garantía en la salubridad. Es decir, está promoviendo de que miren hacia la República Dominicana. Y si nosotros consolidamos la imagen de que este es un país donde el turismo puede venir sin el miedo, que sería ir a otros donde no sepa cómo están las cosas, si nosotros ganamos la competencia por rehabilitarlo primero como destino turístico, seguro que vamos a recibir un impacto extraordinario de las visitas, porque en los países donde hay fuerza turística potencialmente tranquila, están locas porque ven una apertura. Es decir, nosotros tenemos una gran posibilidad de aumentar el turismo, de recuperarlo y de incrementarlo incluso en la medida en que no tenemos limitación para promover otros intereses. Y mientras eso pasa de este lado, en América Latina y en Europa, en Asia estamos asistiendo
a una batalla de consolidación de ese nuevo mercado, de ver cómo hay una presión de Estados Unidos o tensión entre Rusia y otro. ¿Qué te dice? Nosotros podemos también tratar de fortalecer nuestro vínculo con Asia. Yo me imagino si nosotros mandáramos una delegación especial a promover el hecho de que este país es el mejor destino turístico de América en este momento. Si promovemos una presencia incluso de alguna delegación cultural que pase por Asia, para llamar la atención de que ellos tienen que comenzar a mirarnos hacia acá, ahora que no hay barreras ideológicas, sino la dinámica comercial. Ahora nosotros podemos incrementar nuestros vínculos y nuestra articulación con China, sobre todo con la actitud que ha tenido China con el facilitamiento de las vacunas, que va a permitir que este país salga primero que otros de esta angustia que representa esta situación. Entonces, no tenemos ninguna forma de ignorar que este es un momento especial para las relaciones internacionales, para incrementar el turismo, para llamar la atención del inversionista diciéndole en el país que hay más tranquilidad y desde el centro del continente donde está puesta la República, se pueden instalar bases para buscar expansión hacia otro lado. Los chinos pueden instalar una base funcional aquí. Pero tenemos nosotros que asumir la dinámica que la legislación internacional nos permite de promoverlo en todos los órdenes, de llamar la atención, de saber que son un destino turístico, que son una fuente operacional para la región entera por la situación donde estamos ubicados para cualquier inversión o capital, de que son recursos que antes no podíamos explotar, que ahora están a nuestra disposición. Y ese viaje de Abinader a España es un paso de esa ruptura de la sujeción tradicional en la que vivíamos nosotros. Cuando el presidente llegue, se va a encontrar aquí en el fin de semana que viene con otro encuentro internacional promovido por el PSOE, por toda la relación socialista de América, que en relación con el PSOE, que ha tenido un vínculo histórico con el país por la particular relación que tenía Peña Gómez con esa institución. Aquí habrá en el fin de semana entonces un encuentro con representantes políticos de todos los países donde el PSOE funciona aquí, en la República Dominicana, que será un elemento también para fortalecer esa conciencia de que somos el mejor destino turístico y el más seguro para la inversión del capital que quiera proyectarse en el continente, porque nosotros estamos en el medio del mismo territorio. Así pues, que este encuentro en España, que llevó al presidente a reunirse con Felipe González y con Mariano Rajoy, allá en España, que lo llevó a eso, y que ahora hoy se va a reunir con Pedro Sánchez, el actual jefe del poder español, creo que abre un camino que hay que fortalecer con una ofensiva diplomática en el mundo entero, sobre todo en Asia. Pero hasta los africanos merecen una ofensiva dominicana a base de que ellos entraron por este país, que fue el primer envío de la esclavitud. De que tenemos demasiadas características para ofrecer a todo el mundo en este momento. Ahí que, con la confianza de que este viaje del presidente implique una comprensión de que hay que explotar en las nuevas relaciones creadas en el mundo el vínculo dominicano con todas las fuentes y recursos internacionales, pensando pues en que ahí también tenemos una fuente inmensa de recursos no explotada. Esperemos que esta primera semana de la atención internacional al extranjero marque el inicio de una política donde eso sea fijo y fortalecido. Gracias, Isidro.